En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el pasaje de la Transfiguración hay dos personas que aparecen con Jesús. Son Moisés y Elías. Esto nos da una idea de la importancia que tienen estos dos personajes. Si nos vamos al oficio de lectura para el día de la Transfiguración, el 6 de agosto, encontramos que la predicación de ese día compara a Moisés y Elías con la ley y los profetas. La ley y los profetas que apuntan, que miran hacia Cristo y que en cierto sentido están en diálogo con Cristo. Pero luego hemos visto que Moisés no es exactamente la ley, no es exactamente un legislador. Moisés es un profeta. O sea que en realidad son dos profetas los que están ahí. Y si luego examinamos la figura de Cristo, vemos que el título de profeta le viene muy bien también. En todo caso, Elías es un personaje muy importante. Y si nosotros logramos descubrir por qué es importante para el pueblo judío, seguramente vamos a encontrar también la importancia que tiene como punto de referencia para el profetismo nuestro. ¿Qué fue lo que sucedió? Necesitamos algo de contexto. Entonces hablamos de la división del pueblo de Dios. El primer rey fue Saúl. Ese fue descartado por Dios. Dios eligió a otro, a David. David recibió una especie de confirmación del Señor: no se apartará el cetro de ti. Es decir, Dios confirma la dinastía que nace de David. David tiene un hijo que se llama Salomón. David vive hacia el año 1000 antes de Cristo. David tiene un hijo que se llama Salomón. Y otros hijos con los que hay conflictos. El conflicto más serio con su hijo mayor, Absalón, que al final se rebela contra el papá y muere en guerra contra el propio padre, contra el propio David. Es una historia muy dramática. Entonces, David prácticamente impone que sea Salomón el que reine. Salomón lleva el reinado a su máximo esplendor. Es un político hábil, es un gran gobernante, pero hay algo que sucede. Y es que en su inteligencia, Salomón trata de asegurar una paz perpetua. La manera de asegurar esa paz, según las costumbres de la época, es a través de matrimonios. Porque resulta que al mezclarse las dinastías, resultaba muy difícil eliminar a un pueblo u otro pueblo. La manera de hacer las paces dos reyes en aquel tiempo, el tiempo de Salomón, era intercambiar hijos que se casaran. Si mi hija se casa con tu hijo, entonces se supone que ya no va a haber guerra entre nosotros. No puede haber guerra porque si tu pueblo va a eliminar a mis descendientes, pues tiene que eliminar también la descendencia de tu hijo. Y mi pueblo no va a guerrear contra el tuyo porque si van a eliminar a tu descendencia, también tienen que eliminar a la descendencia de mi hija. Es decir, mezclaban los linajes. Pero Salomón parece que llevó esa idea hasta sus últimas consecuencias. Entonces tuvo cerca de 300 esposas. O 700, no sé cuántas fueron. Varios centenares de esposas. No se dice nada sobre las suegras. En todo caso,
Tuvo una cantidad colosal de esposas, no tanto por apetito sexual, sino por ese asunto político y religioso. Aunque también era importante en aquella época, como imagen de grandeza, tener un gigantesco harén, una colección de mujeres, como el que colecciona ganado, es repugnante decirlo, pero esa era la idea, tener muchísimas mujeres y exhibirlas, como mostrarse, para mostrarse poderoso. Entonces Salomón cayó en esa tentación de la grandeza de este mundo, y cayó en la tentación de solucionar el tema de la paz según las reglas de esa época que suponían esos matrimonios. Esas esposas iban a vivir a Jerusalén, pero ellas llegaban con sus propias religiones. Y ahí entra muy de lleno en el pueblo de Dios la idolatría. Esta será la mancha más grave del reinado de Salomón. La idolatría entró al corazón mismo del pueblo de Dios, porque todas esas mujeres venían de sus pueblos que eran paganos, y ellas seguían oficiando cultos a sus dioses. Entonces Jerusalén se volvió la gran capital de la idolatría en aquel tiempo. Es decir, que lo que se había logrado, por ejemplo, en la época de los jueces, una cierta purificación de la fe, se perdió y se confundió todo en el tiempo de Salomón. Hay otra desgracia que sucedió y que está relacionada con Salomón, y es que su hijo, el sucesor al trono, Roboam, fue un muchacho egoísta, caprichoso, malcriado, pedante. Y cuando murió su papá y cuando Roboam aceptó el trono, entonces la gente del norte, lo que después se llamó Israel, fueron donde él y le dijeron: bueno, estos impuestos nos están acabando, hay que hacer algo. Y Roboam, en vez de seguir el consejo sabio de la gente que conocía el funcionamiento del gobierno, escogió como consejeros a gente de su propia edad, tan caprichosos o más caprichosos que él. Y decidió incluso aumentar impuestos. Y vino una rebeldía y se dividió el pueblo. De manera que en la segunda mitad del siglo X antes de Cristo se produce la división entre el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte empieza a reinar un tipo llamado Jeroboam, un oportunista que capitaliza el descontento de la gente para asegurar un respaldo. Y este Jeroboam después se preocupa porque dice: si la gente sigue bajando al templo de Jerusalén para ofrecer culto, entonces no van a ser completamente leales a mí. Y por eso en Samaria establece un centro de culto, nombra sacerdotes según su antojo y según su conveniencia, sacerdotes que no tenían nada que ver con las disposiciones de Moisés. De modo que Jeroboam empieza por asegurar el poder político, pero para consolidar el poder político se hace con el poder religioso. Esta es la historia de Jeroboam. Llevamos dos golpes a la fe. Ya en tiempo de Salomón, la entrada masiva de la idolatría. Y ahora, en la época de Jeroboam, los sacerdotes que se supone que deben oficiar para Yahvé son gente puesta a capricho del rey. O sea que al mismo tiempo se da un aumento de la religión pagana y un descrédito de la religión de Yahvé. Las dos cosas.
Esto hace que la situación del reino del norte, llamado Israel porque el del sur se llamaba Judá, esto hace que la condición de fe del reino del norte sea desastrosa. En un cierto momento llega un rey llamado Ahab, casado con una mujer llamada Jezabel. Jezabel es descarada, es cínica. Ella ni siquiera tiene que presentarse como nominalmente creyente o hebrea. Es una pagana y orgullosa de ser pagana. Ella sigue la religión de los Baales. Y entonces Jezabel, astuta, perseverante, inteligente, inescrupulosa, es la que realmente manda. El rey es un rey marioneta, un rey de pacotilla. Este Ahab no sirve para nada, pero él es el que está ahí. La que manda realmente es Jezabel, y Jezabel es una pagana. Yo quiero destacar ese tema, cómo la idolatría llega como una alternativa más, pero al final termina convirtiéndose en tiranía. Esto es muy interesante porque esto es lo mismo que se presenta en muchos otros campos de la vida. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para mencionar dos problemas de nuestro tiempo. Uno, la situación con el Islam, y otro, la situación con el homosexualismo. Me parece muy elocuente un dicho de alguno de los líderes musulmanes en España: entraremos con vuestras leyes y después impondremos las nuestras. Es decir, primero una alternativa, ¿no? El musulmán que llega, pues llega humilde y llega a someterse a las leyes democráticas, occidentales, y con un cierto sabor cristiano, muy diluido, pero todavía presente, en un lugar como España o como Francia. Pero ya después, a medida que se va afianzando la presencia, entonces ellos empiezan a regir con sus leyes. Hace poco, en el boletín que publico, que se llama Alimento del Alma, enviaba un enlace sobre lo que está sucediendo en Francia. Ustedes saben que hay una gran empresa de supermercados o de almacenes por departamento, los llaman en otras partes. El nombre de esa empresa es Carrefour, no sé si existe aquí. Carrefour estuvo en Colombia, no les fue del todo bien, tuvieron que salir, pero en muchas partes del mundo han tenido éxito, Carrefour. Bueno, resulta que Carrefour, con motivo del mes que es muy importante para los árabes, para los musulmanes, el Ramadán, resulta que Carrefour cada vez coquetea más con los musulmanes en el sentido de ofrecer productos que son propios de la cultura árabe y musulmana. Por ejemplo, hay un tipo de comida que se supone que es la comida aprobada para musulmanes. Esa comida se llama halal. Un musulmán, por ejemplo, no debe comer cerdo. Un musulmán siente asco si entra a un supermercado nuestro, porque siente que hay muchas cosas que son impuras. El licor, particularmente la cerveza, es impura. El cerdo es impuro y muchas otras cosas. Entonces, la comida halal es una comida que es apropiada para musulmanes. Y desde hace años, Carrefour en Francia, cuando llega el Ramadán, el mes santo para los musulmanes, digamos que ofrece productos que son especialmente gratos para los musulmanes, porque la población musulmana cada vez crece más en Francia. Pero últimamente, y esto es lo que es noticia, ya no solo venden alimentos, productos de ese género, sino que también venden literatura. Es un mes de gran difusión de la cultura árabe, de la cultura musulmana, un gran mes
un mes muy importante para ellos de difusión de su religión. Entonces en Carrefour en Francia tú puedes encontrar libros de autores sumamente peligrosos, peligrosos porque, por ejemplo, justifican el asesinar a una persona que abandona el Islam para volverse cristiano. Entonces, en Carrefour, en Francia, se están vendiendo libros donde se justifica que se mate a los que se conviertan del Islam al cristianismo. Llegaremos con vuestras leyes e impondremos las nuestras. Si ves cómo se va dando el paso, ¿no? Hace unos años era impensable que un musulmán vendiera un libro de esos, un libro que claramente incita al odio. Pero es tal el número de musulmanes en Francia, es tal el número de musulmanes en Berlín. Berlín es la ciudad del mundo, la segunda ciudad del mundo en términos de población musulmana. La primera creo que es Ankara, allá en Turquía. La segunda ciudad del mundo en términos de población musulmana es Berlín. O sea, de ese tamaño estamos hablando. Llegaremos con vuestras leyes y os impondremos las nuestras. Ellos llegan como una alternativa, pero luego imponen su ley se llama Sharia. La ley musulmana, esa ley que dice, por ejemplo, si una mujer adultera toca apedrearla, la manera correcta de apedrear a una mujer es enterrarla, que quede solo visible la cabeza, se le tapa la cabeza y se le despedaza el cráneo a piedra. Así es como matan a las adúlteras. Los adúlteros no. Los adúlteros no. Solamente las adúlteras. Esa es la sharia, esa es la realidad. Entonces, llegaremos con vuestras leyes y os impondremos las nuestras. Lo mismo pasó acá. En la época de Salomón, llegaron todas estas mujeres con sus ídolos y con sus cultos, con sus inciensos y con sus rezos raros, y eran una alternativa, pero ya bajando el tiempo, pasando el tiempo, corriendo el río, llega el momento en el que aparece una Jezabel y dice, un momentico, me cansé de ser la alternativa, quiero ser la única. De manera que me acaban la tal religión esa de Yahvé. Se empieza siendo una alternativa y termina siendo una tiranía. Es lo mismo que han hecho los comunistas en muchísimos sitios. El comunista es elegido democráticamente, entra como una alternativa, pero va pasando el tiempo y va asfixiando a la oposición. Y todo el que piense contrario, se le va cerrando el paso por desaparición, por cárcel, por descrédito, por multa, por lo que sea, hasta quedar él solo. Esa es la historia del chavismo. Esa es la historia de Morales en Bolivia, es la historia que a veces parece cernirse también sobre este país. Por ahora parece que podemos hablar o parece que puedo hablar. ¿Cuánto tiempo más me queda para hablar aquí? No sé. Pero esta es una realidad. Entran democráticamente, pero ahí se acaba la democracia. De ahí en adelante empieza el proceso de anular la democracia. Pero hay que anularla de un modo que sea decente. Los métodos que utilizaron los bolcheviques en 1917 o el que utilizó Castro en 1950 y tanto, esos métodos ya están muy fuertes. Porque lo de Castro fue descarado. Llegó Castro y lo primero es aquí se muere todo el mundo. Al paredón los enemigos. Ahora no. Ahora se llega y empiezan las reformas constitucionales. Ese es un guión que ya está muy claro, es el guión de Correa, es el guión de Ortega, es el guión de Chávez, es el guión de Morales. Viene la serie de las reformas constitucionales, se llega como una alternativa, pero se avanza después hacia una tiranía. Ese es el camino. Lo mismo sucede con los homosexuales. Esto es muy importante entenderlo. Y es muy importante hacer conciencia de estos problemas en los padres de familia, por ejemplo, en los colegios. Porque, ¿qué piensa la gente? Mire, la gente, ojalá los ecuatorianos sean más despiertos que mis pobres colombianos. Ay, no, hay una cantidad de colombianos tan desorientados,
con estos temas, porque la gente cree que la tolerancia frente a los homosexuales se debe entender de esta manera. Son un porcentaje pequeño de personas a las cuales se les está concediendo, pues, que ellos vivan su vida como quieran vivirla. Hay mucho católico ignorante, ingenuo, que cree que el problema de la homosexualidad es simplemente, bueno, pues si ese par de tipos quieren vivir allá y decir que son casados, que se queden. ¿Qué problema para mí? Yo no tengo esa inclinación, no me interesa, no me meto con ellos, ellos no se meten conmigo. Sí, sí, aténgase, que no se meten con usted. Tal vez con usted no, se van a meter con sus hijos. Es con sus hijos con quien se van a meter. Entonces observen, se entra como una alternativa. ¿En qué consiste la alternativa? Hay que legalizar el matrimonio gay. Nosotros somos una posibilidad, somos una alternativa. ¿Eso qué quiere decir? Que así como ustedes los heterosexuales se pueden casar, nosotros también nos podemos casar. Hay matrimonio para ustedes, hay matrimonio para nosotros, hay matrimonio para todos. De eso se trata. Pero entonces luego viene un problema. Si nosotros somos una alternativa válida, dicen los homosexuales, el único crimen grave que se puede cometer en esta vida es ser homófobo. Porque oponerse a la homosexualidad significa que usted odia las libertades civiles. Entonces la homofobia queda tipificada como un crimen horripilante. Por consiguiente, hay que preparar a las nuevas generaciones para que no sean homófobas. Entonces la alcaldía de Bogotá, bajo el triste liderazgo de un hombre que se llama Petro, la alcaldía de Bogotá ya está promoviendo, hay una cantidad de padres de familia que se han opuesto, pero ya está promoviendo las famosas cartillas de educación sexual y los famosos instructores. Entonces los instructores de educación sexual para los hijos y para las hijas son transexuales, son homosexuales, porque es muy importante que un niño tenga un profesor homosexual, muy importante, es clave. Es muy importante que un niño vea que su profesora es lesbiana, muy importante. ¿Por qué? Porque si el niño durante sus años escolares lo único que ve son heterosexuales, ese niño va a crecer con un prejuicio en contra de los homosexuales y no puede haber nada peor, nada peor que ir en contra de los homosexuales. ¿Sí ves? Se empieza con la alternativa, permítanos, por favor, permítanos el matrimonio gay. Pero de ahí se pasa a la tiranía. Y yo ya he comentado en otras oportunidades, perdón si alguno ya me lo ha oído, cosas que suceden en la hermosísima Canadá. Yo no tengo nada contra los países, por supuesto. Son países que amo, países a donde he ido, países a donde he servido. Pero entonces, ¿qué pasa en la hermosísima Canadá? Que le ponen tarea al niño. Tienes que escribir un cuento para mañana, un cuento de una familia. Ah, bueno, perfecto, profesora, pero atención, niños, esta es una familia muy especial. Tiene que ser una familia con dos papás o una familia con dos mamás. Ese es el cuento para mañana. Niños de 6, de 7, de 8 años que tienen que escribir esos cuentos. Entonces el niño va donde el papá y le dice al papá, papá, ¿y cómo se escribe esto? Y el papá se queda horrorizado y dice, ¿pero qué están enseñando en esa escuela? Entonces el papá va a la escuela y le dice a la profesora que cómo pone esa tarea. Y la profesora le dice, usted en primer lugar, baje esa voz. Usted no me va a gritar a mí. Si usted tiene un problema de homofobia, que es el único crimen, el único terrible crimen que se puede tener en esta tierra. Si usted tiene un problema de homofobia, tiene que aprender a manejar su ira. Sus hijos tienen que educarse para una sociedad pluralista. Sus hijos tienen que educarse para admitir como normal que hay hogares que tienen dos papás y dos mamás. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Señor, si usted toma esa actitud, usted puede perder la custodia de sus hijos. Entonces le quitan los hijos a ese papá. ¿Por qué? Porque ese papá quiere que sus hijos crezcan apoyando el matrimonio de un hombre y una mujer. Esa es la situación. Se empieza como una alternativa y se llega a una tiranía. Este es el camino del pecado siempre. Siempre llega como algo que es inocente,
o por lo menos que no es tan grave, o que es permisible. Pero luego oponerse a eso es terrible. Entonces, hace unos años, o sea que cómo estará la situación ahora, escribía una mamá en Alemania, escribía por allá una de esas revistas de opinión, revistas de familia, en fin. Y ella decía, no sé qué hacer, porque resulta que mi hijo, pues, se declara homosexual. Y entonces, pues como es costumbre en Alemania que cuando la gente tiene novio o tiene novia, pues llevan al novio o a la novia a dormir a la casa, en vez de estar pagando motel o prostíbulo o lo que sea, entonces llevan al novio o a la novia a la casa. Y ya eso se volvió una norma tan establecida que ya se sabe que los papás o las mamás, lo único que pueden preguntar al otro día es, ¿y usted cómo quiere los huevitos? No se pueden hacer más preguntas. Pero esta mamá se siente muy incómoda de que el hijo le traiga a los novios a la casa, que duerman ahí en la habitación con el hijo, y al otro día prepararles el desayunito. Entonces ella pide opinión a otras personas, si será que ella es muy estricta, si será que no sé qué, y viera la cantidad de respuestas. No seas intolerante, es simplemente la vida de tu hijo. Entonces ya se convierte en una tiranía, se convierte en una obligación. Al principio parece apenas natural. Es muy importante darnos cuenta de este proceso, porque lo que empieza siendo una excepción se vuelve una costumbre, y lo que se vuelve una costumbre después pasa a volverse ley, y lo que se vuelve ley luego empieza a prohibir su contrario. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces ahí tenemos un motivo de preocupación. Ahora volvamos a la historia de Elías. ¿Cómo empezó todo? Empezó en tiempos de Salomón. En tiempos de Salomón, el paganismo era una alternativa. Estaba el templo de Jerusalén, gigantesco templo de Jerusalén, y había también un poco de muchachitas y de mujeres por ahí que tenían unos cultos raros, que decían unos rezos raros, unas palabras raras, o sacrificaban animales por ahí, una cosa como fea, como repugnante, pero era una cosa marginal, pequeña, era apenas una alternativa. Ah, no, señor, la vida pasa, el tiempo corre, y lo que parecía ser una alternativa, un día quiere ser la única opción y acabar con la oposición. Y ese es el camino que va desde el rey Salomón hasta un rey llamado Ahab, que no reinaba, porque la que reinaba era su esposa, una pagana llamada Jezabel. En ese contexto llega Elías. Jezabel es tan completamente dueña del país que ella dispone quién vive y quién muere. Hay una historia que muestra el tipo de corazón que tenía esta mujer. El esposo, supuestamente el rey, nominalmente el rey Ahab, quería una viña, la famosa viña de Nabot. Nabot. Y entonces Nabot tenía su viña y Ahab quería esa viña porque le quedaba ahí pegando con sus propios terrenos, los de la casa real. Y le dijo a Nabot, véndeme tu viña. Y Nabot, el de Yisrael, dijo, no, yo no quiero vender esto. Esto es tierra de mis padres. No es simplemente un apego de familia, como algunos exégetas dicen. No es solamente eso. Y es que había legislación en la ley de Moisés que decía que cada 50 años cada tribu tenía que volver a su propio sitio, porque la tierra es de Dios. Según la mentalidad de Moisés, la tierra es de Dios. Y nosotros, o mejor dicho, la tierra que nosotros habitamos está solamente prestada. Entonces había un mandamiento de que cada 50 años la tierra tiene que volver a la tribu que la tenía originalmente, como un recordatorio de que Dios es el único dueño de la tierra y que Dios es el único que reparte la tierra. Entonces Nabot le dice a Ahab, ¿a usted cómo se le ocurre? O sea, ¿usted quiere que yo le venda mi tierra? No, esta tierra es de mi familia y esto está sujeto a la ley de Dios. Ahab se contiene.
Ahab entiende lo que significa eso. Es la heredad de mis padres, dice Nabot. Ahab alcanza a entender ese precepto. Se da cuenta de que ahí hay un rastro de la ley. ¿Ya qué quedaría de la ley de Moisés en ese Ahab? Nada, casi nada. Pero le quedaba algo de temor de Dios. Sin embargo, como niño caprichoso al que no le han concedido su juguete, se devuelve para su casa, estira la trompa de disgusto, se acuesta y no quiere ni comer, ni me traigan nada, ni nada, porque estoy bravo. Entonces la esposa, la terrible arpía esta, el pedazo de bruja esta, que se llamaba Jezabel, le pregunta: amorcito, corazón, ¿qué le pasa a mi dulzura? Ah, nada, no me pasa nada. ¿No le vas a decir a tu amada qué es lo que te pasa? Pues que yo quería la viña esa de Nabot y no quiere venderla. Y responde Jezabel: ¿y tú eres el que manda? Para ella el rey es ese, el que manda, el que se hace sentir. Ella sabe que el poder es para eso. Ella tiene una idea completamente idolátrica del poder. Mientras que en la mentalidad de Moisés, el reino, el reinar, dijimos que era para servir. En la mentalidad de Jezabel, reinar es elitismo. Reinar es: yo tengo los privilegios, yo puedo lograr lo que yo quiera. Eso es lo que significa reinar para Jezabel. Y entonces Jezabel dice: ¿y tú eres el que manda? Espere, espere que yo le arreglo ese problema. No, mire, no se me estrese, yo le arreglo ese problema. Entonces mandó por ahí una carta firmada por el rey, todo falsificado, porque para ella nada vale nada. Falsificar, mentir, traicionar, matar, eso da lo mismo, con tal de que uno logre lo que uno quiera. Y entonces dice: consigan dos canallas que testifiquen en contra de Nabot, digan que ha blasfemado lo que sea y lo matan a piedra. Y entonces agarraron, efectivamente, lo calumniaron y lo mataron, mataron a Nabot. Su sangre se derramó profusamente y los perros lamieron la sangre de Nabot, dice la Biblia. Bueno, ya cuando murió Nabot, entonces le dice Jezabel al esposo: bueno, ya no te la quiso vender, pero ya está libre. Ya está libre, ya la puedes anexar. Ya la puedes anexar. Esa era Jezabel. Con esa misma frialdad, con ese mismo sentido completamente egoísta, ella quería resolver el problema de Yahvé. Ella se daba cuenta que mientras la gente conservara principios religiosos, mientras la gente conservara principios de fe en ese tal Yahvé y en la alianza, la vida iba a ser muy incómoda. Ella quería que las cosas fluyeran. De todas maneras, ella siempre se salía con la suya, pero ella quería que las cosas fueran más rápidas, más descomplicadas, y quería quitar la religión de en medio. Lo mismo que en nuestra época. La iglesia siempre será el estorbo para los tiranos, siempre. Porque como el mensaje fundamental de la iglesia es que Dios es el Señor, eso no le sirve a ningún tirano. No le sirve. Si tú tuvieras como mensaje principal: el dinero es lo que manda, pues ¿cuál es tu precio? Yo te compro. Si tú tuvieras como lenguaje fundamental: el poder es lo principal, pues espérate, te doy un ministerio, te doy una cuota y todos tranquilos. Pero cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios afirma que Dios es el que reina y que Dios es el que merece honor y alabanza y que Dios es el sabio y el bondadoso, la iglesia se convierte en un estorbo insoportable. Por eso hay que acabar con ella. Por eso las dramáticas persecuciones en el Imperio Romano. Por eso las persecuciones de los comunistas contra Rusia. Por eso la expulsión de las comunidades religiosas en Cuba. Apenas dejó una o dos. Entre ellas una que atendía a ancianos desamparados. Así se llaman, las hermanitas de los ancianos desamparados. Las dejó en Cuba. Les dijo: ustedes pueden quedarse aquí, hermanas, pero tienen que quitarse el ridículo hábito ese que llevan. Y ellas aceptaron, se quedaron vestidas de particular y siguieron ahí en Cuba. La expulsión de los religiosos, eso es siempre lo mismo. Siempre la religión será el estorbo de los tiranos, porque la religión es el recordatorio de que el que manda, el verdadero rey, es el bondadoso y el poderoso Señor. Entonces Jezabel empieza a eliminar profetas.
empieza a eliminar a todos los que prediquen la religión de Yahvé. Y mientras tanto, empieza a afianzar y empieza a darle apoyo y propaganda y fuerza a una religión oficial. Siempre es el mismo cuadro, siempre. La religión oficial. No intentó Chávez tener su iglesia católica venezolana, que fuera auténticamente venezolana, plenamente venezolana. Siempre es lo mismo. Y en el siglo XVII, siglo XVIII, ¿qué te encuentras? El famoso galicanismo. Los poderes que estaban en Francia en aquella época, finales del siglo XVIII y en el siglo XIX, ¿qué quieren? Quieren una iglesia de bolsillo. Es decir, quieren controlar, quieren amordazar, quieren frenar la voz de la iglesia. Siempre. Esto es necesario tenerlo claro. Todos tenemos que tenerlo claro, pero sobre todo la gente joven entre ustedes. Porque ustedes son los que van a tener que vivir consecuencias a más largo plazo de todo esto que se está viviendo. Porque los problemas apenas están empezando. Entonces uno tiene que tener claro esto para dónde va. Uno tiene que saber qué es lo que está sucediendo. Y siempre la fe será un estorbo para los poderes absolutistas. Entonces, ¿qué quisieron? El galicanismo. ¿Qué es el galicanismo? El galicanismo es una especie de religión católica, pero con sacerdotes nombrados por el poder francés. Lo mismo en China, siempre la misma fórmula, siempre. En China, ¿cómo es la cosa? En China es la iglesia patriótica. Los obispos de la iglesia patriótica, ¿quién los nombra? El gobierno chino. Para asegurarse de tener aquí en el puño, tener aquí asegurado, tener aquí firme a la iglesia. Es decir, que la iglesia sea una acólita más del poder central. Siempre lo mismo. Entonces lo mismo Jezabel. En el fondo a Jezabel tampoco le interesan los sacerdotes ni los profetas de Baal. A Jezabel solo le interesa a Jezabel. A ella no le importa sino ella misma. Pero se da cuenta que tener una religión de bolsillo, como es la religión de los Baales, es algo útil. Ese es el contexto de Elías. A mí no me parece nada fácil el tiempo en el que él vivió. Me parece una época muy complicada, muy difícil. La época de Elías. Y lo admirable de Elías empieza ahí. Cómo él se da cuenta de todo este cuadro, cómo él se da cuenta de todo esto que está sucediendo y se da cuenta que tiene que hablar de parte de Dios. Alguna vez se encuentra Elías de frente con Ahab. Ahab habla primero y le dice: enemigo, te he encontrado. Le dice Ahab a Elías. Y Elías le responde: yo no soy enemigo, enemigo eres tú que te has vendido para hacer el mal. Le tocó hablarle de frente al rey, así, te has vendido para hacer el mal. Por supuesto, de toda la gente que Jezabel podía detestar, ¿cuál era el que más detestaba? Elías. Hay que acabar con Elías, como sea. Entonces Elías llama a la gente al Monte Carmelo, ahora que estamos cerca de la celebración de Nuestra Señora del Carmen, llama a la gente al Monte Carmelo y es donde les propone: bueno, pues miremos cuál es el verdadero Dios. Fíjate cómo la preocupación de Jezabel es mi beneficio. La preocupación de Elías es cuál es la verdad de esto. Esa es la preocupación de Elías, la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es el Dios verdadero? Eso es lo que Elías quiere establecer. Y entonces llama ya al Monte Carmelo y dice: bueno, pues hagamos una cosa. Vamos a ofrecer dos sacrificios. Ustedes, los de Baal, ofrezcan uno y yo voy a ofrecer otro. He quedado yo solo, dice. He quedado yo solo, ya habían matado no sé cuántos. Él sabía que él era el siguiente en la lista. He quedado yo solo de los profetas de Yahvé. Y ustedes son más de 400, claro, subsidiados por el gobierno. Porque la estrategia siempre es la misma. Subsidiar, siempre apoyar, siempre tener una religión de bolsillo. Como Morales no ha querido construir una iglesia católica boliviana, entonces él vive escoqueteándole a los chamanes y a las religiones indigenistas y a vender un indigenismo que no se lo cree nadie. Las cosas hay que decirlas, algún día debe hablar uno claro, caray. Ese indigenismo no se lo cree nadie. ¿Por qué? Porque cuando él tuvo que hacer una carretera que atravesaba un famosísimo parque nacional de allá de Bolivia,
violando los acuerdos con las tribus indígenas que habitan en ese parque nacional, los mismos indígenas se volvieron contra Morales y le dijeron: usted está despedazando nuestro santuario, está despedazando nuestra vida. Y al final Morales se impuso. ¿Por qué? Porque resulta que el oleoducto que va a pasar por ahí, y resulta que la valorización de esas tierras, pues le ayuda bastante a este hombre y a sus amigos. Por eso te digo, estos tiranos no creen en nadie. Estos absolutistas no creen en nadie, no les importa a nadie, nadie. Solo les importa a ellos mismos. Pero utilizan, manipulan la religión. Entonces, Morales, por ejemplo, se presenta como chamanista, como indigenista, defensor, y saca emblemas indígenas. Y cuando cada vez que renueva su presidencia, se hace un ritual ahí, y le hacen una limpia y no sé qué, para que le salgan las malas energías. No creen en nada, ellos no creen en nada. Esa era Jezabel, ese era Ahab. Y entonces dice Elías: bueno, pues a ofrecer el sacrificio. Ustedes son más. Empiecen ustedes. Matan la víctima a ver de dónde sale fuego, ¿no? Esa era la prueba, ¿dónde sale fuego? No aparece nunca el fuego. Hay una cosa interesante que hay que destacar, y la tenemos por aquí. La diferencia entre lo anti racional y lo suprarracional. Es una distinción un poco sutil, pero yo creo que vale la pena tenerla en cuenta, aquí que se alcance a ver lo antirracional y lo suprarracional. Resulta que los profetas de Baal obran de una manera antirracional o irracional, podríamos decir, es una palabra más conocida, irracional. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacían los profetas de Baal era cortarse, se hacían cortadas y derramaban abundantísima sangre, quedaban bañados en sangre. Como es sabido, médicamente hablando, cuando una persona pierde abundante sangre, disminuye la capacidad de oxígeno en el cerebro y la persona empieza a tener alucinaciones y trastornos. Lo mismo que cuando una persona es llevada súbitamente a una altura muy grande, siente que se queda como sin aire, le falta oxígeno. Haga de cuenta que en este momento nos lleven a una de estas cumbres enormes que tiene el Ecuador, uno de esos volcanes a más de 6.000 metros, no sé cuánto, uno siente que se queda sin oxígeno. Y si en esas condiciones te obligaran a caminar rápido o a correr, te desmayas o sientes que todo te da vueltas. Lo mismo sucede cuando una persona pierde mucha sangre. Entonces los famosos profetas de Baal inducían un éxtasis, es decir, un estado alterado de conciencia a base de sacarse sangre. Esa barbaridad. Entonces ellos se sacaban mucha sangre. Claro, cuando una persona pierde mucha sangre, se puede morir, de hecho, por supuesto, desangrado. Pero cuando una persona se saca mucha sangre, la persona siente que no le llega suficiente oxígeno y queda como en una especie de trastorno, como en una especie de borrachera. Esa especie de trastorno o borrachera, que es completamente irracional, equivalía, según ellos, era lo equivalente, según ellos, ¿a qué? Era lo equivalente a entrar en contacto con la divinidad. Entonces, para ellos, ese estado alterado, que la lengua se le pega a la persona, no puede hablar bien, no puede pensar bien, queda en un estado de debilidad, se supone que ahí está en contacto con la divinidad. No es el único caso. En el famoso oráculo, que era un santuario dedicado al dios Apolo, allá entre los griegos, en un santuario que quedaba en la ciudad de Delfos, allá en la antigua Grecia, había también oráculos, había mensajes. Es que el paganismo es igualito en todas partes, igualito. Y entonces, ¿cómo funcionaban los oráculos? Esos oráculos funcionaban con unas muchachitas que eran sacerdotisas, o que eran sacerdotisas, no eran, eso tenían otro nombre, eran como las pitonisas, las no sé qué. Y entonces estas mujeres las drogaban, las ponían como en ese lugar ahí en Delfos, sale una especie de humo, como esto que sale en los volcanes, una cosa sulfurosa. Si tú te pones a oler esa cosa sulfurosa, eso emborracha y trastorna, puede matar a una persona, esa falta de oxígeno, esas sustancias sulfurosas. Entonces en Delfos la gente se drogaba a estas mujeres, las drogaban con esa sustancia, de manera que el santuario de Delfos
era manejado por hombres, pero los hombres manejaban a unas mujeres. Y esas mujeres las llevaban ahí a esos rotos, a esos huecos de donde salían esas sustancias que emborrachan, que causan un estado alterado de conciencia. Y cuando esa pobre mujer que llevaban ahí no sabía ni cómo se llamaba, ni qué edad tenía, ni si estaba vestida o estaba desnuda, cuando ya estaba así completamente fuera de sí, entonces le hacían una pregunta: ¿qué hay que hacer para ganar la batalla de Troya? Y esta, ella decía que completamente borracha, decía cualquier barbaridad, y los sacerdotes de Apolo que estaban ahí copiaban las palabras que decían esas mujeres en sus trastornos, y esos eran los oráculos de Delfos. El paganismo es igualito en todas partes. Ahora en Colombia está creciendo, ojalá no crezca tanto eso, pero para que vea usted cómo el paganismo se repite. Las bebidas rituales indígenas, incluyendo una cosa que se llama yajé. Yajé es una antigua bebida en lo que es nuestro departamento de Putumayo, que tiene frontera con Ecuador. Eso tiene que estar. Averigüen bien lo de las selvas aquí de Ecuador y verá que existe lo mismo aquí. Es que somos países muy, muy cercanos en muchas cosas. Y me encuentro yo estudiantes universitarios de universidades supuestamente serias como la Santo Tomás de los Dominicos, defendiendo la práctica del yajé. Entonces se toman ese bebedizo y le pasa lo mismo que estos cuando se desangraban, o que las muchachas del oráculo de Delfos cuando se sometían a esos humos narcóticos. El paganismo siempre es la misma cosa. Eso es lo antirracional. Y es muy interesante en ese pasaje del Monte Carmelo ver cómo Elías, en medio de toda esa, ¿cómo llamarlo? En medio de toda esa locura de esta gente, Elías se mantiene con la cabeza admirablemente fría. Elías sabe que Dios está más allá de nuestras razones. Es decir, Elías está mostrando que la profecía es algo suprarracional, no irracional. La profecía es suprarracional, es decir, las razones de Dios ciertamente trascienden nuestra capacidad de razonar, pero Dios no es irracional, Dios no es antirracional. Lo antirracional y lo irracional es el paganismo. Es ese producir estados de conciencia alterados para después decir que se está en contacto con la divinidad. Otro tipo de experiencias parecidas a veces se han buscado a través de la sexualidad. Entonces hay una cosa que llaman sexo pránico. Y hay gente que practica eso. Se supone que a través de intensísimas sensaciones sexuales se llega también como una especie de iluminación. Y yo no sé qué será lo que se ve, ni me interesa. Sexo pránico o tántrico, otros hablan de sexo tántrico. Entonces a través del sexo, a través de narcóticos, a través de marihuana, hay gente que dice que es lícito inspirarse con la marihuana, a través del yajé, a través de las sustancias sulfurosas de Delfos, a través de sacarse sangre. ¿Te das cuenta cómo todo se parece? ¿Te das cuenta cómo terminan finalmente repitiéndose los unos a los otros? En cambio, ¿qué es lo que muestra Elías? Elías muestra que la verdadera profecía, la verdadera, la genuina profecía, es aquella que va más allá de nuestras razones. No es irracional, no es subracional, no es irracional, no es antirracional, es suprarracional. Pero claro, cuando Elías manda que sean ejecutados los falsos profetas, los profetas de Baal, eso termina encendiendo la cólera de Jezabel. Y ella entonces jura por sus dioses, que los dioses me hagan esto y agreguen esto otro, si mañana a estas horas no te he matado, Elías. Y entonces Elías tiene que salir huyendo. Y ahí es donde encuentra fidelidad, pero encuentra su límite. Ahí es cuando él siente que ya no puede más. Ahí es cuando se arroja debajo de un árbol y le dice a Dios: ya no puedo más. Yo no soy mejor que mis padres, yo no merezco vivir. Bueno, eso no dice. Lo que dice es que no es mejor que sus padres y que ya no puede más. Y Dios lo sostiene y lo lleva finalmente al monte Horeb,
a que vea de nuevo la alianza. Bueno, ¿con qué nos quedamos de todo esto de Elías? Nos quedamos con tres cosas. Primero, no se les olvide esto. La idolatría empieza como una alternativa y termina como una tiranía. Esto nos lo están aplicando con el aborto, con la eutanasia. Ay, lo de la eutanasia es tan triste en Bélgica, en Holanda. Entró como un derecho, el derecho de una persona a decidir que quiere morirse. Pero se ha convertido en una obligación. Se calcula que entre un 40 y un 50% de los eutanasiados son obligados a eutanasiarse. ¿Sabe por qué? Porque usted calcula una persona que es anciana, enferma, sola. La familia no aparece por ninguna parte, la tienen en un hospital. Y todos los días le están recordando los gastos que le está ocasionando al Estado sostenerla viva. ¿Eso cómo se llama? Acosar a una persona para que se mate. Si no deciden ellos mismos matarlos, si no deciden, le hacen ese tipo de acoso. Si te das cuenta, siempre se empieza por una alternativa y termina una tiranía. Entonces la cantidad de ancianos especialmente, que se ven empujados al suicidio por una presión enloquecedora. Dime qué persona se aguanta, qué persona puede soportar una presión de que todos los días le estén diciendo: usted no nos causa sino gastos, usted no causa sino gastos, usted es una suma de problemas, ¿qué problema con usted? Usted no ha pensado, mire, le paso este folleto, mire, esto se llama eutanasia, eutanasia. Así llevan a la gente al suicidio. Eso es Bélgica, eso es Holanda. Ya se cuenta las cosas. Uno tiene que tener esto claro. Y por favor, ayuden. Ustedes tienen un margen de influencia. Ayuden, por favor, a que en los colegios, a que en las parroquias, a que la gente tenga esto claro. Es necesario inculcar en las jóvenes generaciones esto. Hay que hablar estos temas, pero hablarlos con cifras y con datos. No dejen que una discusión abstracta quede ahí como un lenguaje que no dice nada a nadie. Vayan a lo concreto. ¿Cómo se presiona a las personas para que aborten? Impresionante la presión del aborto en Gran Bretaña, impresionante. Para que aborte la persona, y hay que abortar. Entre otras cosas, porque el aborto es un negocio, cada aborto hay que pagarlo. Entonces el aborto es un negocio maravilloso, y si se suspenden los abortos, se suspende el río de plata. Que ese río de dinero cueste un río de sangre, a ellos no les importa. Como tampoco a Jezabel le importaba la sangre en Nabot. Que ahí se derramó la sangre en Nabot limpia, en esa porquería, se acabó. Eso era todo lo que le importaba a Jezabel. Entonces, primera enseñanza, ojo con esto. Segunda enseñanza, la necesidad de lo suprarracional. Sobre esto tendremos que volver después cuando hablemos en el Nuevo Testamento de la acción del Espíritu. El Espíritu Santo nunca va en contra de lo racional. Esa ha sido una tentación continua en la iglesia, en distintas herejías. Juan Hus, el quietismo y no sé cuántas cosas más han sido de este estilo. No, lo nuestro es lo suprarracional, es decir, Dios va más allá de nuestras razones. No es contrario a la razón, sino que va más allá de nuestras razones. Y en tercer lugar, aprendamos de este hombre la fidelidad. ¡Qué grandísima fidelidad! Yo digo, en estos tiempos donde todo parece tener un precio, donde todo parece que se puede comprar y vender, qué agradable encontrar un hombre como Elías. Y yo miro sobre todo, me perdonarán las mayores, pero yo miro sobre todo las jóvenes y digo, que tengan el espíritu de Elías, que sean capaces de sostenerse mientras les estén tentando todas las idolatrías, porque esa idolatría de Baal se sabía disfrazar de miles y miles de cosas. No importa lo que les pongan por delante, que ustedes permanezcan con el espíritu de Elías y que ustedes sepan decir en dónde está la vida, en dónde está el Dios que da la vida, y mantenerse ahí. Esa es la gente que necesita nuestra iglesia cuando estamos viendo a tantos que claudican. Eso quería compartirles sobre este profeta al cual admiro cada día más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.